Bueno, Saiyans, pues para todas esas personas que decían que el Xenoverse 2 estaba acabado, quiero que miréis cómo en el juego sigue habiendo gente jugando al Xenoverse, ¿vale? Sigue habiendo gente jugando al Xenoverse. A partir de aquí se empiezan a llenar las salas, empieza a haber gente, ¿veis? ¿Veis? O sea, sigue habiendo gente en Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy en una sala online, la verdad es que estoy muy contento de eso, pero el vídeo de hoy no trata... Bueno, voy a estornudar. Este vídeo ya se merece un buen like. El vídeo de hoy no trata sobre la gente que hay obviamente en Dragon Ball Xenoverse 2. El vídeo trata sobre mi regreso debido a que hay algo que nos hemos dejado pendiente. Antes de nada me gustaría pedir un buen like a este vídeo, porque la verdad es que Xenoverse 2 ha marcado una época en mi canal y me gustaría que así siguiese siendo. Entonces un buen like en este vídeo me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en segundo lugar, me gustaría deciros que estamos haciendo directos en Twitch, ¿vale? Actualmente estoy descargando el God of War, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, estoy descargando God of War y es el siguiente juego que vamos a jugar en la plataforma de Twitch. Lo tenéis en la primera línea de descripción, me estáis siguiendo mucha gente, somos casi 8.000, somos 7.777, justamente. Y todo aquel que se descargue la aplicación, que es gratis, y me siga, que también es gratis, sería increíble. Y todo aquel que quiera utilizar la suscripción de Twitch Prime, pues ayudaría al canal y conseguiría iconos exclusivos, ¿no? Bien, hoy no vengo a... ¿cómo lo digo? Hoy no vengo a grabar un vídeo simple de Xenoverse, ni un mod, ni una misión. No, hoy vengo a enseñaros algo realmente increíble. Y es que tengo cositas que no he completado del Xenoverse 2. Y una de ellas que lo quiero completar es... obviamente, conseguir todos los trofeos de Dragon Ball Xenoverse 2. Hay uno que se me resiste. Has terminado todas las historias y combates libres en el modo Coliseo de Héroes. Ya sabéis que el modo Coliseo de Héroes son los sobres donde nos lo pasamos tan y tan bien, ¿no? Os voy a enseñar el equipo que tengo porque me estáis ayudando en, con cositas del equipo, abriendo sobres y cositas de esas. Sobre todo en YouTube me ayudáis bastante. Y creo que a lo mejor puede que haga un directo en la plataforma de YouTube muy pronto abriendo sobres. Y quiero que estéis todos, ¿vale? Quiero que estéis todos en ese directo porque creo que lo vamos a petar. Bueno, pues ya sabéis que el módulo Coliseo tiene historia. Y esa historia, pues bueno, pues pasa por derrotar a Champa, por hacer un montón de cositas en el modo Coliseo de Héroe, ¿vale? De Dragon Ball Xenoverse 2. Como veis, tengo un montón de figuras. Voy a vender las figuras que no quiero. Quiero que me recomendéis figuras, ¿vale? Porque... creo que estaría bien que me recomendaseis figuras, ya que no tengo mucha idea en el modo héroe Coliseo. Pero el vídeo de hoy es para deciros que este trofeo se tiene que completar. Este trofeo lo tengo que realizar. Y ya que estamos, vamos a tirar un par de sobres. Como veis, tenemos al androide 21 por ahí. Ahí la tengo, al androide 21, que la verdad que es una auténtica pasada. Epa. A ver, es una auténtica pasada. Vamos a dar potencia a la figura. Vamos a darle rompe límites. Creo que nos puede ayudar el Android 21, ¿eh? Creo que nos puede ayudar, sinceramente. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que hacemos. Quiero que me ayudéis en directo, quiero que me ayudéis a completar este trofeo. Y ese es el gran reto que tengo de Dragon Ball Xenoverse 2 y que espero completar, ¿vale? Revienta, como os he enseñado. Y mi baraja es esta. Este Goku lo vamos a quitar Ultra Instinto, porque tengo otro. Tengo otro por ahí que me habéis dicho que es mejor, que de todos los Goku Ultra Instinto es el mejor. Creo que es este, el que tiene... Vale, este tiene ataque, tiene daño. Lo que pasa es que tiene muy poca defensa. Tiene muy poca defensa. Esta más o menos es la baraja que voy utilizando, ¿vale? Aquí tengo varias barajas más, ¿vale? Tenemos a Broly, a Vegeta Blue Evolution. Tenemos a Ribrian. Tenemos a Goku Ultra Instinto. Tenemos a Gogeta Super Saiyan Blue. Y luego tenemos a... bueno, aquí también tenemos a Hit, Kefla. Tenemos un pupurri de personajes, ¿no? Por así decirlo. Que nos pueden servir y nos pueden funcionar a la hora de, pues bueno, pues realizar cualquier evento del modo héroe Coliseo. Vamos a tirar un par de sobres. Muchos me preguntáis, vamos a tirar el licencio de sesión. Muchos me preguntáis que cómo se consiguen los lotes. Los lotes se consiguen en misiones secundarias. Es decir, ahora os voy a enseñar una misión secundaria. ¿Este barter lo tengo? No.
No lo tenía. Los lotes se consiguen en misiones secundarias. Como ya decía, tengo 0 lotes. Es difícil que te den los lotes. Se consiguen haciendo misiones. Con lo cual, el tema de los lotes es complicado. Vamos a abrir summons, ¿vale? Y esto lo tenemos que completar. Es lo que me queda en Dragon Ball Xenoverse 2 por completar. Aparte de las misiones en Z o lo que sea, ¿no? Nos ha tocado a Pan, nos ha tocado Freezer. A ver si nos toca alguna nueva. El androide 17 de Dragon Ball Super. Gohan, adulto. Broly, SR. Ojo, cuidado con ese Broly SR que podría reventar. Ojo, cuidado porque lo he visto ahí con 7000 de ataque. Y uff, ulala. Ese Broly lo vamos a intentar petar, lo vamos a intentar chetar. Porque creo que podría estar guay ese Broly, ¿eh? Vale, tenemos a androide 17. Tenemos a Janemba, que tampoco nos hace mucha falta. Tenemos a Monstruo Buu. Tenemos a... Bardock, tenemos a Buu, vale, todos estos los tengo. Es difícil que me toque algo que no tengo, puesto que tengo muchísimas cartas. Es imposible que me toque algo bueno, ya que tengo, pues, un montón de cartas. Y no sé qué voy a hacer con tanta carta, la verdad. Tanta figura. Este Whis, dudo que este Whis sea bueno, pero sale mucho, es muy común la carta. Muy, muy común. Lo cual me llega a pensar que puede ser que, nos salga, no lo sé, no lo sé. Tenemos a Vegeta 4000, Hit de ataque, Vegeta R de ataque, Turles de... Bueno, eso es velocidad, creo, ¿eh? Goku de velocidad. Vale, vamos a por los últimos sobres. Tiramos la UR, ¿vale? Y os explico, y miramos el Broly. Os explico lo que vamos a hacer y cómo se consiguen los cheques, las medallitas por lote, ¿eh? Tenemos a Super Baby 2, este no lo tenía, Super Baby 2 de ataque. Tenemos a Ribrian, un Gogeta, un Goku. ¡Ostras! Me queda uno más. Un Gogeta o un Goku. Como digo, este vídeo es para que sepáis que vamos a seguir subiendo Xenoverse 2 y vamos a intentar completar este modo héroe Coliseo, ¿vale? Lo vamos a intentar completar, vamos a intentar hacer un directo en YouTube. ¡Ojo! Me ha tocado U. Me ha tocado Mayub, gente. Vamos a tirar la UR, a ver qué será. Me ha tocado Mayub. Bueno, pero yo voy a darle al Broly, ¿eh? Vale, este ya la tengo, ¿no? Vale, ya la tengo. Yo voy a darle al Broly. Vamos a intentar no eliminar figuras. Estoy concentrado y no quiero eliminar... no quiero hacer ninguna cagada, ¿sabéis? Vale, tenemos al Broly por ahí. Vale, este Broly... ¿Tengo más para combinar? Sí. Pues fíjate tú que este Broly... A este Broly le voy a meter poder por un tubo. Además, este Broly, yo no sé a qué nivel está. Está al 1. Está al 1. Y tiene 9000 de ataque. ¿Está al 1? Hostia, no tiene rompelímites. Está al 1 y no tiene rompelímites. Y tiene 9000 de ataque. Bueno, al 1 no, al 60 está ya. Ojo, cuidado lo que se puede venir. Bien, los lotes, como digo, se consiguen en combates, ¿vale? Combate libre. Os vais a completar cualquier chip de mejora, tipo de Vegeta, tipo A. Como veis, por aquí os van a salir algunos lotes. Creo que se conseguían por aquí, ¿eh? Mira, ¿veis? Cupón de figuras. Aquí tenemos de Dragon Ball Super Broly personajes. Los cupones de figuras salen por aquí. Te suelen tocar, normalmente te suelen tocar. O sea, es decir, no hay problema, te suelen tocar. Y están bastante bien. Tenemos un montón de personajes por luchar. Vamos a ir luchándolos todos en el modo del Coliseo. Pero es que me apetece darle caña a este contenido, a este tipo de contenido, ya que lo hemos dejado un poquito atrasado. Y la verdad es que es de los vídeos que más visitas ha tenido en el canal, el tema de abrir sobres y abrir cositas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a hacer directo de esto. Vamos a volver a darle a soporte. Pero para eso tenéis que darle un like a este vídeo. Tenéis que petarlo en forma de like en este vídeo para poder yo dar soporte de lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2. Por lo demás, jugaremos a la versión de PC en Twitch. Estaremos jugando a la versión de PC en Twitch. Estaremos completando la historia. Espero que estéis ahí. Espero que me apoyéis. Espero que me sigáis en Twitch. Vamos a ver si este año podemos llegar a los 10.000 en Twitch, que sería realmente brutal. Y nada, Saiyans, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura. Como siempre, es un placer. No olvides dejar tu like, suscribirte. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.